Rafael Trigueros, en la línea telefónica. Rafa, ¿cómo estás? Gerardo, buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues ya Celaya se está preparando precisamente para salir hacia la ciudad de Querétaro. El camión del club sale aproximadamente entre 6:15 y 6:30 de la tarde. Uh-huh. Como le comentaban, está a 45 minutos máximo llegar al estadio. Y de la misma manera en redes sociales, lo que es el grupo de animación de la demencia invitaba precisamente a la gente a asistir. Ellos quieren llevar un total de 7 camiones hacia lo que es el Corregidora, Gerardo. 7 camiones. En Querétaro tienen la información de que iban a recibir 4, tú estás hablando de 7, esta es pues casi el doble, bastante más presencia de seguidores celayenses. Vamos a ver cómo reacciona, porque los de la porra famosa que estás diciendo han venido con amenazas, ¿no, Rafa? Mira, yo te comenté que después de los hechos ocurridos la semana pasada, era increíble checar precisamente en las redes sociales, no había ningún comentario por parte de ellos. Al parecer se tuvieron que quedar callados después de esta situación que sucedió, donde pues simplemente los tomaron de sorpresa, donde ellos no esperaban que ese grupo de animación se los vinieran más de 3,000, que fueron precisamente los que hicieron la entrada al Miguel Alemán, y pues los agarraron de sorpresa. Entonces, pues mejor yo creo que han permanecido callados. Ahora solo se les está invitando a quien quiera ir al estadio, que te puedo decir, ellos quieren llevar 7 camiones. Pero yo creo que por el temor de lo que pueda suceder en Querétaro, yo creo que irán a ir 2 o 3, será por lo mucho. ¿Tú con quién vas? ¿Con la caravana que lleva el equipo o vas independiente? Nosotros vamos independientes con Así Sucede. Sucede transmite los partidos del Celaya como local en radio, y también del Querétaro en lo que es precisamente de la primera división. Nosotros vamos en una camioneta muy independiente a la espera de qué es lo que sucede precisamente en Querétaro. Bueno, pues estaremos pendientes más tarde contigo, ¿no? Claro que sí, Gerardo. Nosotros estamos, cualquier cosa que suceda, estaremos en contacto. Gracias, Rafael Trigueros, de Así Sucede allá en Celaya, Guanajuato, y de Celaya, Guanajuato, de la cajeta extraordinaria a una cajeta de periodista. Luis Castillo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Qué manera de recibirme, ¿eh? No, dale, ya. ¿Y tú cómo estás? Bueno, pues sí, no, yo soy decente, yo soy educado. Ay, cajetas. Oye, cajetas, tú decías de la... El cajeto. ¿Quién no la ha cajeteado? El cajetas. No, señor Castillo es un gran periodista, extraordinario. ¿No la cajetea siempre? Ah, no, bueno, tiene sus... ¿Tú no la cajeteas como árbitro, Gil? Entonces... Yo fui el peor árbitro, el de más jerarquía. Pero no le decían el cajetas, a ti ya te dicen el cajetas. Oye, cajetas. Dime. Tú decías, me estabas comiendo, hay amenazas, sí, o sea, hay cierto grupo... Y dicen que nada. De la demencia... que obviamente se está manejando con secretos para tratar de sorprender, o sea, lamentablemente. Aparte de saber la agenda del rector de la UNAM, que me da mucho gusto, ¿sabes los secretos de las porras? Bueno, lo están manejando. No, no, bien, no, esto es Miguel, el de los 2014. Las últimas veces... Eres el David Letterman, el David Copperfield del periodismo deportivo. Yo pensé, Letterman hubiera sido un honor que me compararas con él. No, bueno, David Letterman es un... Copperfield también era cajetoso. ¿Mandé? David Letterman es un gran tipo, claro. Pero es un hombre que... un conductor de un talk show, o sea... Tú puedes ser un conductor del talk show y nos dejas jetones al minuto 3. Eso sí. Ahora, lo que decía Gilberto es importante. Hay que recordar que el Estadio La Corregidora está afuera de la ciudad prácticamente. No es cierto. No, ya no. El Estadio La Corregidora está en plena ciudad. No es cierto. Por Dios. Está fuera de la ciudad prácticamente. No, fuera de la ciudad. ¿De dónde? Inauguraron. Está sobre el centro. ¿Verdad que está fuera? Está sobre el libramiento de la ciudad. No se llama, la verdad, un Quintana. Entonces está a una cuadra. Ya hoy día, cuando se inauguró, Sí, la dejó de inaugurar el Estadio Azteca. Ahí tenía un trolebús aquí con cables ahí de arriba, muy oscuras, por Dios. También, ¿eh? Alrededor del estadio. ¿Qué hay alrededor del estadio? Son muy oscuras. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo. Tú da tu información, no le hagas caso a este padre. Es que no, me está haciendo bullying. ¿Qué tiene que ver? Me está haciendo bullying. No te estás haciendo bullying. Te está acusando. No, demándame. ¿Para qué? En este país las demandas no imperan, entonces no hay que perder tiempo. Bueno, está bien, cada quien... Así nos quedamos. O sea, tú lo que dices es que el circuito, porque eso es lo que te referías, es muy oscuro. Es muy oscuro, ¿eh? Mm. Sí, es muy oscuro, habrá que... Ya escuchábamos... No es que sea oscuro o no sea oscuro, es que es muy inoperante la policía en Querétaro, aunque diga el señor Montoto. Vega Montoto. Que sea... que esto es maravilloso. Yo he visto cómo han utilizado armas para disparar. De gocha, ¿no? Goma, ¿no? Balas de goma.
he visto, lo he vivido, lo he sentido, lo he palpado, cómo me han roto el parabrisas de mi coche, porque la bola de guardias de seguridad no tiene la menor idea de cómo controlar a la gente, y así me rompieron un día el parabrisas, y estoy a punto de matarme confundiéndome con Pepe Abraham Olira. Hace muchos años.